Querido hermano, querida hermana, paz y bien. La palabra de Dios nos da un mensaje tan lindo cuando Jesús envía a sus discípulos por el mundo. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Este mensaje, este envío de Jesucristo a sus apóstoles, sirve también para cada uno de nosotros. Somos nosotros que con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro trabajo, debemos también anunciar la cercanía del reino de Dios. Dios con su reino quiere participar de nuestra vida y de nuestra historia. Entonces, nosotros los cristianos debemos estar continuamente predicando, continuamente llamando a las personas al cambio de vida. Y esto es sanar a los enfermos por el pecado, resucitar a los muertos, aquellos que están muertos en los vicios, aquellos que están perdidos en tantas cosas. Somos nosotros llamados a tocar la vida de estas personas para que puedan encontrar la luz, para que puedan encontrar el sentido de la historia y de la existencia sobre esta tierra. Mi hermano, mi hermana, escucha tú también este mensaje del Señor. Tú que eres cristiano, tú que ya te encontraste con Cristo, tú que ya cambiaste tu vida, da gratuitamente lo que recibiste gratuitamente. Non vaya a acumular solo para ti. Non vaya a pensar, no, yo tengo que primero recibir, 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 recibir. Solo después que yo ya tenga mucho, que ya sepa mucho, voy a empezar a compartir. Non sirve, no funciona así. Cada uno de nosotros, como los apóstoles, es invitado a dar del poco que tenemos. Lo que ya recibí, soy invitado a compartir. Y así vedrás. Tú transformarás la vida de muchas personas, pero también la tuya será transformada. Confía, da gratuitamente lo que Dios te dio gratuitamente. Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.